seguidores de diversas instituciones partidistas, hemos decidido impulsar la creación de un Frente Ciudadano por Sinapecuaro, que pretende alejar los intereses políticos del ejercicio de gobierno durante el tiempo restante de la actual administración. El ejercicio obedece a una imperiosa necesidad de impulsar acciones que permitan maximizar la capacidad del gobierno municipal en la atención de las necesidades más sentidas del municipio, así como impulsar transformaciones de fondo que resultan imperativas para el cierre de la administración. La iniciativa incorpora una agenda de cabildo que promoverá 5 puntos primordiales. 1. Apertura ciudadana. 2. Presupuesto participativo. 3. Enfoque de austeridad y ahorro presupuestal. 4. Visión ciudadana. 5. Agenda por Sinapecuaro. Reconozco la apertura y disposición de los compañeros regidores en la construcción de esta agenda de trabajo. Como lo he venido repitiendo, durante este último año de gestión, seguiremos sumando a favor de Sinapecuaro, al margen de colores partidistas y proyectos personales. Es así que Movimiento Ciudadano se suma de manera indiscutible al Frente Democrático, ya que es importante el compromiso de promover acciones particulares a la construcción de nuevos objetivos trazados y sube en el marco de los ejes el trabajo de bloque nuestros nuevos regidores de oposición. La agenda de trabajo resulta especialmente importante para el partido, para el Frente Ecologista, en el eje de austeridad gubernamental y ahorro presupuestal. Rubro que consideramos relevante para el próximo año y el último año de gestión de la actual administración municipal. Considero que la formalización de esta iniciativa constituye beneficio para toda la población, que a partir de ahora contará con un camino balanceado y sobre todo propositivo.